Hola, ¿qué tal patineteros y patineteras? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo una review, concretamente del patinete Smart Giro Rockway. Tenéis una review aquí arriba del Speedway por si queréis echarle un vistazo. Se le parece a esta, pero evidentemente ahora hay unas mejoras tanto estéticas como de equipamiento. Pero antes de iros a ese vídeo, mirad este vídeo. Para los que no conocéis este patinete, el Smart Giro Rockway, os dejo por aquí un vídeo que podéis ir a verlo del unboxing. Tengo que decir que el patinete viene limitado a 25 km hora, tiene todos los permisos para poder circular por aquí por España y además se puede deslimitar fácilmente, pero bajo vuestra responsabilidad. Os recuerdo que en la web oficial www.smartgiro.es, con el código descuento Cosas Mías, os los dejaré por ahí, tenéis un descuento tanto con el Speedway como con el Rockway, con este patinete, del 8%. Recordad, cupón Cosas Mías, 8% de descuento. Y ahora vamos a conocer más de cerca este patinete. Los puños son de goma, cómodos y ergonómicos. Además, cuentan con esta arandela que ayudan a que no se muevan. La botonera, como novedad estética, ahora es completamente negra. Desde la botonera podremos encender la luz, los intermitentes y el claxon. El claxon tiene un sonido correcto, pero además viene con un timbre tipo bicicleta. Lleva dos manetas de freno de metal para los frenos de disco, tanto delantero como trasero. Además, tiene como novedad un detalle en goma, que lo hace más confortable y no es habitual verlo en esta gama de patinetes. Además, permite cierto ajuste desde la maneta. Frena muy bien y tiene una frenada muy natural y orgánica. El acelerador tiene bastante recorrido y es muy sensible. Es algo bueno porque te permite acelerar con mayor precisión, aunque resulta un poco más difícil seguir una velocidad constante y que se active la velocidad de crucero. Es una característica típica de este tipo de aceleradores. Una de las mejoras que trae este patinete respecto al Speedway que probé hace meses es su cableado y lo bien recogido y ordenado que está. Las nuevas unidades del Speedway también lo traen. En el display o pantalla podemos seleccionar tres niveles de conducción. Cada uno de ellos tiene una velocidad límite y una fuerza distinta. Además, podremos ver la velocidad, los kilómetros en curso, el voltaje de la batería. Es la mejor forma de saber cuánta batería nos queda, los minutos que llevamos del viaje en curso, el total kilómetros. Apretando los botones más y menos a la vez, podremos entrar en el menú de configuración, donde se puede personalizar muchísimo el patinete. Si queremos activar la velocidad de crucero, patada o no al salir, salida fuerte o suave, deslimitar, limitar y algunos parámetros más. Los puños se pueden plegar, permitiendo reducir su tamaño, siendo más cómodo para llevarlo en el coche, guardarlo en casa, etc. Desde esta palanca podremos regular la altura del manillar. Su estructura está más que probada y es una de las más resistentes. Además, la del Smart Giro viene reforzada por la parte inferior, tal y como me han comentado usuarios expertos en desmontar patinetes. Llegamos al sistema de plegado del patinete. Es robusto y de los que más me gustan. Es regulable para no tener ninguna holgura. Mi unidad era nueva y vino muy bien ajustada en general. De todos modos, por el uso es posible que tengamos que ajustar esta tuerca, lo cual deberá revisarse periódicamente para que vaya siempre lo más fino posible. Es recomendable lubricar la zona con grasa de litio o similar, os dejaré un enlace en la descripción. Tiene unas suspensiones delanteras y traseras las cuales hacen su función. No son para hacer off-road, pero sirven para absorber las imperfecciones del terreno, badenes, adoquines pequeños, caminos de gravilla con algún pequeño bache, aunque deberemos ajustar la velocidad al terreno.
Otra de las grandes mejoras es que lleva unas ruedas tubeless de 10 pulgadas, las cuales son un poco más anchas y nos ayudarán aún más a absorber esas imperfecciones y baches que hemos mencionado. Son más difíciles de pinchar y si tenemos un pinchazo lo podemos solucionar más fácilmente con el líquido antipinchazos para ruedas tubeless, que os voy a poner también enlace en la descripción del vídeo. Aún así, es importante llevarlas siempre correctamente hinchadas, siendo su presión máxima la que indica en las propias ruedas. Según su nivel de hinchado, podremos conseguir más o menos autonomía y velocidad punta, más o menos confort. Hay que intentar encontrar el equilibrio para no desgastar innecesariamente la rueda, siendo recomendable acercarnos a su presión máxima para terrenos lisos. Lleva un freno de disco en la rueda delantera y otro en la rueda trasera, los cuales frenan muy bien. Lo normal es que cuando nos llegue notemos algún sonido metálico y es el roce de las pastillas en los discos, lo cual les pasa al 99% de los patinetes de todas las marcas, pero en la gran mayoría de casos con unos kilómetros dejan de hacer este ruido. En mi caso lo solucioné de dos formas: desapretando unos milímetros en cuanto el freno delantero, y el trasero lo dejé tal cual y ya se ha ido ese ruido tras unos kilómetros. En cuanto a la rueda trasera, podemos ver las suspensiones y el freno de disco. De ambas cosas ya he hablado y podemos ver un pequeño saliente que alarga la superficie de apoyo de los pies para determinados terrenos o formas de conducir. La verdad que si tenemos la costumbre de ir hacia atrás, quitaremos bastante fuerza y estrés al manillar, ya que nos da un punto de apoyo extra. Podemos ver la luz delantera, que hace muy bien su función, sobre todo si llevamos el patinete limitado. La luz trasera se ve muy bien y aumenta su intensidad cuando apretamos el freno. Tanto los intermitentes como la luz lateral LED azul han mejorado considerablemente, siendo visibles a plena luz del día. Lleva un caballete o pata de cabra que hace su función. Su peso es de 22 kilos. Es un patinete grande, aunque lo subo a un primer piso sin problemas, pero no lo podría subir mucho más. Lleva una batería de 13.000 mAh a 48 voltios, la cual me ha dado una autonomía en su primera carga de 42 kilómetros, sobrándome 3 o 4 voltios de batería, por lo que perfectamente llegaría a los 45 kilómetros en modo sin limitar, pero no he querido apurar la batería. Además, la velocidad ha sido bastante buena. Mi peso en verano, tengo que decir que son unos 62 kilos con ropa de verano, por lo que haciendo una regla de 3 inversa podéis saber más o menos los kilómetros que podréis hacer con vuestro peso, aproximadamente, ya que cada uno tiene una forma de conducir, un terreno por el que conducir, y en este caso ha sido un par de subidas grandes y largas y luego todo absolutamente llano, a una, como digo, buena velocidad. Además, la temperatura era la de principios de verano, lo cual también influye positivamente en el rendimiento de la batería. El fabricante consigue una autonomía de unos 45 kilómetros con el patinete limitado y en modo 2, a una velocidad cercana a los 15-18 km/h, con un peso cercano a los 70 kilos. Suele ser los parámetros que utilizan todos los fabricantes y marcas para decir la autonomía estimada. En el vídeo que os voy a dejar aquí arriba podréis observar que me subió sin ningún tipo de problema a la urbanización de montaña. Es un patinete que puede subir a casi cualquier persona en cuestas bastante pronunciadas. Eso sí, no va a subir igual a una persona de 100 kilos que con mi peso de 62-63 kilos. La velocidad va a disminuir un poco, pero por otros usuarios que conozco, la sube. Tiene un motor de 800 vatios de potencia, el cual nos va a permitir subir cuestas importantes a una buena velocidad, que dependerá, por supuesto, del peso del piloto y de la cuesta, lo empinada que sea. El motor, he de decir que es muy silencioso, comparándolo con otros patinetes muy similares. La velocidad conseguida con el limitador ha sido en modo 1 de 9 km/h. En modo 2 de 15 km/h y en modo 3 de 25-27 km/h, o lo que es lo mismo, 25 km/h más menos el 10% legal permitido.
La velocidad conseguida sin el limitador ha sido de unos 39-40 km/h. En cuanto a su SAT y repuestos, os dejaré el correo electrónico en los comentarios y en breve habrán sorpresas positivas y novedades importantes al respecto. ¿A quién va dirigido este patinete? Este patinete yo lo veo para personas que quieren un patinete potente, robusto, veloz, con buena autonomía y todo ello con un precio muy ajustado. Creo que al igual que su hermano, el Speedway, es un patinete tremendamente equilibrado por su potencia, velocidad, confortabilidad y precio. Es un patinete de los que yo considero mixtos, es decir, que tanto te permite ir en un entorno urbano sin llegar a ser un patinete 100% urbano, ya que tiene un peso considerable de 22 kilos, pero te va a permitir ir del punto A al punto B de una manera confortable, absorbiendo pequeños baches que podáis encontrar en las calles, imperfecciones, badenes, algún tipo de adoquín, pues bueno, de estos pequeños. También te va a permitir ir por zonas rurales. Eso no significa que podamos ir por la montaña, por sendas empedradas, etcétera. No, pero sí que nos va a permitir ir por caminos rurales, caminos de gravilla fina con pocos baches, en definitiva por terrenos irregulares pero bastante lisos. Y también los considero patinetes ideales para cuando tienes que ir de un pueblo a otro o bien a trabajar, a ver un familiar, etcétera. Creo que Smart Giro ha escuchado a los usuarios del patinete Speedway, mejorando ciertos aspectos estéticos, de confortabilidad, de conducción, y lo han plasmado en el Rockway. Tengo que decir que parece ser que en el Speedway que se está enviando ahora, a la fecha de este vídeo, parece que llevan, si no todas las mejoras, casi todas las mejoras del Rockway. A nivel estético mejora, pues que ahora todo prácticamente es negro, la lija se ensucia menos, los cables están ordenados y con, no sé si se llama espárrago, en fin, que van todos juntos y la verdad es que también tiene unas clavijas para si hay que quitar algunas piezas y tal, es más fácil su acceso. Y en cuanto a las mejoras de confortabilidad y de conducción, como principal mejora diría que son las ruedas tubeless de 10 pulgadas y las luces LED, que ahora son mucho más visibles que antes. Creo que con estas mejoras Smart Giro ha subido un pequeño escalón más, dando, como digo, esa confortabilidad, esa estética y esa conducción mejorada. Si tienes el anterior modelo, evidentemente no veo necesario el cambio. Ahora bien, si estás pensando en comprar un patinete de estas características, puede ser una muy buena opción. Creo que estamos ante un patinete potente, veloz
confortable, pero ante todo equilibrado, que haciendo un mantenimiento mínimo, apretando de cuando en cuando los tornillos, el hinchado de las ruedas, un poquito de grasa de litio por las zonas metálicas o de roce, ojo, en los frenos de disco no, y poco más, se queda muy confortable para conducirlo. En la información del vídeo os pondré el código descuento, ya sabéis, cosas mías, y tendréis un 8% en la web oficial de la marca, es decir, www.smartgiro.es, y allí podréis comprar tanto el Roadway como el Speedway con este descuento. Y gracias a esto, además me ayudáis a que me sigan dejando patinetes para mostrarlo en el canal y a vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, por mi parte nada más, recordaros suscribiros al canal si no estáis suscrito, esto es importante para el canal, darle a la campanita para que os avise cuando haya un nuevo vídeo, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, chao.